la europea ha descubierto que por fin los turcos no eran turcos, sino extraterrestres, que proceden de un planeta a 1 millón de años después de la galaxia de la constelación del pavo. Nos visitan también dos personajes lejos, en concreto Madrid. Sí, son ellos, los príncipes de Asturias, que nuevamente están haciendo que no te puedas mover de casa sin que te pare la Guardia Civil y te registre el coche. A mí me lo han hecho ya 10 veces. Y por último, la noticia de la persona inocente que se levantó y encontró a su mujer decapitada en su cama. Él insiste que no es inocente, pero podrían caerle 25 años de cárcel. Mañana pasa. Radio Key. ¿Qué pasa, pedazo friki? Mirando porno por internet mientras te la machacas a velocidad de vértigo. No, que estoy mirando que quiero comprarme una muñeca de esas, Love Doll. De esas que te mandan desde Hong Kong. No tienes remedio, Vicentón. Eres un pervertido. Vicente, estás como una puta cabra. Con todas esas muñecas de plástico chino chungo, se te va a caer el manolete a pedazos. Bueno, macho, te tengo que dejar, que tengo que hacer algo muy importante en mi vida. Radio Que. Día 69, Pamplona, que te ploma y vete a tomar por el... Ya está. Ya tengo compañía. Estoy harto, quiero mi juguete ya. Joder. Vale, un par de días ya. Extraterrestre a los apea ha sido oculto por el gobierno de este país, mientras intentan engañarnos con la cortina de humo de la visita de la Pamplona de muchos políticos en este país. Esta excusa es para nuevamente llenar de polito Pamplona para trasladar a los extraterrestres. ¡No! ¡Socorro! Acabo de mirar el correo electrónico y me han dado cuenta de que me han detenido todas mis compras que había hecho por internet. Me piden 40% de su valor. Ya he podido rezar a San Batamanta, el patrón de las compras por internet. Por favor, San Batamanta. Que llegue el paquete sin ningún problema. Que no me lo retengan en la aduana. Sí. Oye, ve al muelle, sé rápido. Tienes que retener una caja muy grande procedente de Hong Kong. Parece una cosa muy cara y no nos gustaría que la empresa de transportes la lleve a su dueño sin que le metamos mano. Sí, enseguida voy, señor. Es que ahora me pilla un poquito cargado. Mierda, estoy viendo por las cámaras que el individuo este ha vuelto a venir a trabajar borracho con una cuba. Venga, gracias. Hasta luego.
Tu pedido, son 2000 pavos. Venga, la pasta, que tengo prisa marinera. Oye, pero esto no tendría que ser un poco más grande, digamos, tamaño hembra, ¿no? Ya, a ver, es que está deshinchada. Venga, la pasta. Hijo de puta. Tú, repartidor, ayúdame. ¡No! ¡No! Por favor, San Batamanta, no quiero ir a la cárcel. No quiero ir a la cárcel, por favor, San Batamanta. Joder, Roberto. ¿Qué pasa, puto friki? Vicente, ¿dónde está la muñeca? ¿Qué mierda le has hecho al santo? Lleva una jodida batamanta. ¡Qué friki eres, Vicentón! Estás como una puta cabra. ¡Asesino! ¿Qué pasa? ¿Que te excitan las muertas o qué? No intentes hacer conmigo lo mismo, ¿eh? ¡Te pego dos hostias que saltas por la ventana! ¡Cómo sos! Te juro que esa mujer estaba muerta cuando me la han mandado por correo. Yo no la he matado. Estaba así cuando abrí la caja. Nadie se va a creer que te han mandado una muerta por correo. Te van a echar la culpa como al tipo ese que le apareció a la mujer decapitada. Y irías a la cárcel y te pondrán el culo como un bebedero de patos. Yo me voy, yo me voy, yo no he visto nada. Roberto, ayúdame, hostia, ayúdame.
todo tomado, no se puede dar paso. Ni que la poli te pare y te pidas el papel del coche y te trajiste de maletero. Está claro que es una costilla de humo para ocultar a los políticos. Noticias extraterrestres. Los extraterrestres se hacen pasar por extranjeros. Se te acercan con hoja de firma y saben desde que se te hayan acercado y ya te han desaparecido las gafas de sol. Un minuto de silencio por vuestro nuevo modo de vida. Señora muerta y ahora descuartizada. ¿Por qué demonios has venido a mi casa? ¿Y dónde está mi muñeca? Pues esto es todo por hoy. Mañana hablaremos del búnker secreto que hay debajo de la casa de Pamplona. ¡Hasta mañana! Estoy hasta los cojones de hacer de su mal. Dial 69, Pamplona, que te ploma y vete a tomar por el culo. Esto es todo por hoy. Mañana masas. Te ha llegado esto de correos. Me debes 800 euros en concepto de aduanas. Espero que esté bien conservada con la sal. Qué cara sale la carne humana hoy en día. No tirar, güey. ¿Pero qué hace? ¡Pero suelta la maleta! ¡Pero tú eres tonto! ¡Que dejes eso! No tiro, güey. ¡Pero deja eso! ¡Que te... ¡Que dejes! ¡Quita de aquí! ¡Que...! Igual, da igual. Tú tira, yo coger. Tú tira, yo coger. Da igual. Mira, te voy a ayudar porque eres mi amigo, ¿eh? Y porque si te pillan, me pillan a mí también. ¡Cojones, vamos! ¡Vamos a la furgoneta, chomo! ¿Qué haces? ¿No pensarás dejar el cuerpo en el punto limpio? ¿Qué te piensas? ¿Que lo van a reciclar o qué? No, solo pensaba que lo tirarían sin abrirla al vertedero. Solo te falta oír voces que te digan ¡mata! No, pero en ocasiones veo manatíes volar. Loco no, pero ciego sí. ¿No ves que es un besugo volando? Amigos, una firma para un niño de África, una firma. ¿Por qué no coges tus firmas y te las metes por una donde firma te quepan? Que nosotros ya tenemos bastantes problemas de reciclaje. ¿Qué haces el domingo si estás tú cerrado? Mira, 150 euros, mira, 40, mira. Que nos dejes en paz, vente de aquí, vente, cojones. Fuera de ahí. Niño de África.
Bonito, bonito, bonito. Bonito, 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 bonito. Firma, firma, firma. Los niños de África, los niños de África. Los niños de África, los niños de África. Bonito. Firma, firma. ¡Mierda! Roberto, cambio de planes. Ocurrido en la localidad de Berriozar, en un parking de un centro comercial. Por lo visto, han descubierto dos personas que llevan restos humanos en una maleta. Los sospechosos han huido y no se descartan que sean peligrosos. Si alguien los ve, por favor llamen a los maderos. Y ahora... Diga. Señor Kruger, somos de la empresa de transportes. Hemos tenido una pequeña confusión con su paquete. Debido a que la persona que tiene el suyo vive muy cerca. Procedo a darle su SAS y teléfono para que de buena fe intercambiéis las tallas. De este modo no tendremos que mandar a nadie desde la central y se solucionará el asunto más rápido y eficazmente. Ya se han ido. Vale. Bien, esto ya está hondo. Empecemos a echarle tierra al asunto. Vale. Ya empiezo a echar tierra al asunto. Lo primero quería despedirme de ella. Bueno, macho, voy a mandarte una cerveza a la nevera. A mí no me mires. Es un tío muy fuerte. Qué pena no contar con la ayuda del repartidor ahora. Va a envolver a ese cabrón en papel de baño. Charlie. Charlie, hazme caso de una puta vez. Trae aquí la Ebro, aquí, delante del portal, y vamos bajando las cosas. Sube, anda, macho, y ayúdame con la tele. Joder, cuando hay pasta de por medio, este tío es una gacela. Creo que tienes algo mío. Pero por lo que oigo... ya no está aquí. ¿Cuánto pesas? Mejor dicho, ¿cuánto pesas tus piernas? ¿Eh?
Creo que he visto por aquí una rostro. No, Mazo, yo no sé de qué me hablas. Yo solo estaba... ¡No! 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 Mierda, ¿qué demonios hacemos ahora con este tío? ¿A la policía? No, ni de coña. A reciclar.